Fue aprehendido por efectivos de la policía boliviana dentro de un proceso que pesa en su contra por violencia familiar. Este es el preciso momento en el cual dos efectivos de la policía boliviana notificaban con una orden de aprehensión a José Islas, abogado del señor Misael Nayar, quien está guardando detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Vamos a ir a esta hora del día a un contacto directo con una de nuestras unidades móviles. Ítalo Flores, buenas tardes. Tenemos información de que José Islas, abogado de Misael Nayar, ha sido aprehendido en las últimas horas dentro de un proceso en su contra por violencia familiar. Buenas tardes. Precisamente José Miguel Islas, abogado de Misael Nayar, ha sido aprehendido por agentes de la policía. Esto a raíz de un proceso que lleva con su ex esposa violencia y por ciertas situaciones que ha venido sucediendo en los últimos días en relación a este tema familiar que lleva el abogado José Miguel Islas. Él ha sido trasladado inmediatamente hasta la zona del Palacio de Justicia, en donde va a ser sometido a una audiencia de medidas cautelares ya nomás en estos momentos. Por eso razón que nosotros nos estamos trasladando. Nosotros hemos podido acceder al video de un teléfono celular que justamente ha captado el momento en que el abogado José Miguel Islas ha sido aprehendido por agentes de la policía en el centro de la ciudad, aquí en Santa Cruz, Junior. Ítalo, este es un proceso que ha abierto ya la expareja, la exesposa, bájale un poco la música, por favor, la expareja del doctor José Miguel Islas ha sido aprehendido y va a ser cautelado en estos momentos por el delito de violencia familiar. Se conoce si la fiscalía está pidiendo su detención, si la fiscalía está pidiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva. ¿Cuáles son los detalles que se conocen respecto a este tema? Bueno, precisamente, Junior, lo que se conoce es que los abogados de la expareja del abogado José Miguel Islas está pidiendo la detención preventiva, toda vez de que él no ha asistido a varias audiencias a las cuales ha sido convocado con un juez cautelar. Es por esta razón que ya se ha librado esta orden de aprehensión y se ha ejecutado inmediatamente por parte de la policía. Y es en este sentido en que el abogado ha sido llevado hasta el Palacio de Justicia, en donde va a ser sometido ante un juez de medidas cautelares. Y obviamente se está pidiendo ya la detención preventiva inmediata de esta persona, que sea en el centro de Palmasola, Junior. Gracias, Ítalo, por el reporte. Vamos a estar atentos a la determinación de un juez cautelar que va a determinar, un juez de familia, en todo caso tendría que ser, no es un tema penal, sí, es un tema penal, es violencia familiar, ¿no? Me estaba confundiendo con un tema de pensiones. Vamos a estar atentos a ver cuál va a ser la suerte que va a correr el doctor José Miguel Islas, abogado de Misael Nayar, dentro de un proceso por violencia familiar en su contra. Cambiamos de información, vamos hasta la clínica Doc Weiler, porque la gerente de Macruz, la señora Andrea Hoyos, está en terapia intensiva, está entubada. De acuerdo a la información, nuestro compañero Franklin Mamani tiene los detalles. Tras conocerse el delicado estado de salud de la gerente de Macruz, Andrea Hoyos, al momento la administración del hospital no se pronuncia sobre cuál sería su cuadro clínico. La familia también evita dar informaciones o declaraciones públicas sobre su estado de salud. Andrea Hoyos fue intubada de emergencia por complicaciones en su estado de salud. Andrea Hoyos habría sido ingresada de emergencia a la unidad de terapia intensiva, según revelaron familiares en redes sociales. Sin embargo, los allegados evitan referirse sobre qué enfermedad la obligó a estar postrada en cama. Hoyos asumió la gerencia de Macruz el pasado 25 de marzo del 2022 y desde este cargo estuvo al mando de la licitación para las nuevas empresas de aseo urbano, proceso que concluyó a finales del año pasado envuelto de polémicas por 4 licitaciones fallidas. Hasta el momento, el municipio tampoco se pronunció oficialmente sobre su estado de salud, ni se conoce quién está al mando de Macruz. El alcalde municipal, Johnny Fernández, pide oración para la gerente de Macruz, Andrea Hoyos, que ha sufrido de manera sorpresiva un cuadro complejo en su estado de salud. De acuerdo a los informes, su presión se le habría disparado en las últimas horas a tal extremo de que tuvo que ser internada, está intubada, está en terapia intensiva. Johnny Fernández dijo que su diagnóstico, el diagnóstico de la gerente de Macruz, es reservado. Bueno, quiero transmitirle que la
Ingeniera Hoyos, gerente de Macruz, está con un cuadro muy reservado, sumamente delicado. Y le vemos una oración para que pueda salir de esta situación tan difícil y crítica que está pasando. Ella está internada ahora, está en terapia intensiva. Y bueno, nuestra solidaridad de todos nosotros, a una gran, gran profesional, a su familia, la fuerza que siempre le hemos dado y le seguimos dando, porque son momentos muy difíciles que está viviendo la familia de la ingeniera Hoyos, que es la gerente de Macruz. Ya. Muchas gracias. Vamos a cambiar de información. El juez presbítero Rodríguez ha levantado ya el arraigo que pesaba en contra de la ex ministra de Salud, Heidy Roca, quien va a viajar en las próximas horas a la República Argentina para recibir un tratamiento médico. Bueno, el juez presbítero nos da una de cal y una de arena, ¿no? Entonces, levanta el arraigo por 30 días hasta el 6 de junio. Sin embargo, la condicionante es que se presente dos garantes con 70.000 bolivianos. Entonces, ahí vemos una traba más, ¿no? Donde hay que buscar los garantes con 70.000 bolivianos para cumplir eso, y en 24 horas máximo, ya 24 horas mañana viernes prácticamente, otra vez se retrasaría el vuelo hasta buscar a los dos garantes. Esa situación no la determinó el juez, pero los vocales que dieron la acción de libertad. Sin embargo, el juez incrementa esta situación. Obviamente, siempre poniendo trabas a la situación de vida de la gente. Lamentamos profundamente esta situación, pero lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir, ya está ordenado y hay que cumplirlo. Doctor, los pasajes estaban fijados para este viernes. ¿Quiere decir que la ex ministra no viaja este viernes? En las circunstancias que estamos, probablemente no viaje, ¿no? Probablemente no viaje porque hay que buscar los dos garantes solventes, ¿no? Con 70.000 bolivianos cada uno, para que puedan recién emitirse los oficios de levantamiento de arraigo, hacer el trámite. Mire, ya son las 10 de la mañana y esta situación sigue todavía empantanada ahí. Cambiamos de información. Hay nueva directiva en el Consejo Municipal de Santa Cruz. Gabriela Garzón ha sido electa como la nueva presidenta del Legislativo Municipal. Lola Terrazas, concejal de Comunidad Autonómica, ha sido ratificada como la vicepresidenta. Quedan ustedes posesionados como miembros de la nueva directiva del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, gestión 2023-2024. Gabriela Garzón, concejala de Unidad Cívica Solidaria, fue elegida como la nueva presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con 7 votos a favor en una sesión de elección de directiva que se llevó a cabo la mañana de este jueves. La vicepresidencia continuará a cargo de Lola Terrazas, de Comunidad Autonómica, mientras que el concejal Miguel Fernández, hijo del alcalde Johnny Fernández, asumirá como secretario. Agradecida primeramente con Dios por brindarme esta oportunidad de poder estar a la cabeza del Consejo Municipal, agradecer a los colegas concejales que están confiando en mi persona, decirle que no los voy a defraudar. Soy una persona joven, con todas las ganas, con todas las energías de poder llevar adelante este Consejo Municipal. Tenemos todavía muchas cosas por realizar. Uno de los compromisos que tengo como presidenta es poder realizar la Carta Orgánica para poder socializar con los vecinos, ir a los diferentes distritos de nuestra ciudad de Santa Cruz y sobre todo que este Consejo Municipal sea participativo, también sea unido, que seamos un equipo a partir de ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yeah.
registraron algunos incidentes al momento de la votación. Simpatizantes y seguidores de las diferentes fuerzas políticas con representación en el Consejo llevaban adelante algunos gritos, algunos abucheos. Es más, el concejal Juan Carlos Medrano, concejal de Comunidad Autonómica, presentó una plancha alterna donde buscaba la presidencia del Consejo Municipal otro concejal. Sin embargo, la UCS se impuso con los votos del MAS. Quisiéramos tener el mismo apoyo cuando hacemos denuncias, cuando pedimos medicamentos en los hospitales, cuando pedimos que salgan los casos de corrupción. Nos gustaría también que estén apoyándonos, ¿no? La primera mayoría le corresponde a la bancada de Comunidad Autonómica con 248.948 votos y la segunda mayoría le corresponde a la bancada de la UCS. Dada esta normativa legal vigente y apegados a la norma como órgano legislativo, me voy a permitir pedirles, queridos colegas, que puedan y que la bancada presente la plancha apegada a la norma para el presidente o presidenta. Comunidad Autonómica intentó presentar una plancha para la presidencia, pero la UCS se impuso con el apoyo del MAS. La sesión comenzó a las 9 de la mañana, en medio de gritos, abucheos y carteles por parte de las diferentes barras de simpatizantes que llevaron los partidos políticos para ejercer presión. Entonces, ilógico que ya hubieran pasado 2 años y en esta etapa que ya estamos entrando a un tercer año, vengan y quieran presentar una candidatura de presidente y de secretario, sabiendo que les corresponde una vicepresidencia. Y bueno, pues, presidenta, si ellos van a seguir o el concejal Medrano va a seguir en esta cantaleta, creo que está de más esa plancha presentada. Gracias. La directiva saliente, conformada por Israel Alcócer como presidente, Lola Terrazas como vicepresidenta y Silvana Mucarcel como secretaria, presentaron sus informes de gestión y luego dieron paso a la votación. Los cuales yo creo que esta directiva que va a ser hoy elegida, ojalá que presente el proyecto para modificar este reglamento para que cualquiera puede ser mamén presidente, puede ser comunidad ciudadana. El alcalde municipal, Johnny Fernández, ha felicitado a la nueva directiva del Consejo Municipal, el burgomaestre. Dijo que espera que esta directiva emprenda una nueva dinámica en favor de los vecinos de Santa Cruz. Muchas felicidades, presidenta, a usted, al directorio, a los concejales. Con estas palabras, el alcalde Johnny Fernández felicitó a la nueva directiva de la gestión 2023 y 2024 del Consejo Municipal. Espera que esta nueva gestión pueda ejercer el trabajo de fiscalización. Ustedes han visto de que hay concejales que de verdad han apostado por las obras que hoy se están realizando. Tenemos un centenar de leyes que se han aprobado desde el Consejo Municipal y ese es un paso importante para que el Ejecutivo pueda desarrollar sus actividades y poder cumplir con las metas que nos hemos trazado. Esta nueva gestión, estoy seguro de que va a emprender una dinámica favorable a la ciudad, a los vecinos. De igual manera, agradeció a la directiva saliente y señaló que continuarán trabajando en obras para Santa Cruz. Decirle de que el Ejecutivo Municipal está presto no solo para acompañar esa dinámica que ustedes tienen en lo que son leyes, decretos, como también resoluciones que sale del Consejo, pero también pedirle que me acompañen en la fiscalización, porque ustedes saben que aquí hay más de 10.000 funcionarios y necesitamos que todos cumplan con la labor que se le encomienda. El concejal Manuel Saavedra ha manifestado que esta elección podría ser anulada teniendo en cuenta que el secretario del Consejo Municipal contó de manera errónea los votos, dijo, lo que puede ser causal de nulidad. Mamén Saavedra dijo que espera que esto sea rectificado para que todo el proceso se enmarque de acuerdo a la normativa. Sí, nosotros no entendemos primero por qué se sigue atropellando, por qué no dejan que hablen los que tengan que hablar. Y por atropellar, por hacer las cosas a la apurada, han cometido un error el día de hoy.
En el Consejo Municipal somos 11 concejales. Nunca en una elección pueden haber más votos de los que votan, porque si no, es fraude. O se cuenta mal, es lo mismo. En este caso, el secretario encargado de contar, cuando se hizo la votación, dijo 4 votos se abstuvieron y 8 a favor. Eso cuenta 12 votos en un Consejo Municipal donde hay 11 concejales. Contaron mal. Entonces, esto es un error grave porque no pueden haber más votos de los que votan. Somos 11 concejales y han contado 12 votos. Hay un vicio de nulidad y tendrán que corregirlo. Pero repetimos, por hacer las cosas a las apuradas, por no ceder la palabra. Probablemente sí, lo que correspondería es que inmediatamente convoquen una sesión y corrijan su error para que todo esté bien, para que empiecen una gestión como se debe. Si tienen los votos, si tienen esa alianza que les dan los 6 votos o 7 votos, ¿por qué hacerlo rápido? ¿Por qué equivocarse como lo han hecho el día de hoy? Es lamentable, pero bueno, tendrán que corregir su error. Vamos a dejar de lado estos temas la jornada de este jueves. A la cabeza de la plataforma denominada Hijos de la Patria, liderada por Pamela Flores y el periodista y activista Agustín Zambrana, lanzaron la gran proclama ciudadana en busca de la unidad. Ambos voceros señalaron en conferencia de prensa que han decidido unir fuerzas para buscar llevar adelante una unificación con miras a lo que podrían significar las elecciones del 2025. Hoy es un día muy importante porque después de todo lo que hemos vivido, hemos visto que nos han destruido el país. Vivimos 17 años en esta dictadura donde va consolidándose y avanzándose aún más con este paquetazo de leyes. Nos han destruido la economía boliviana con las gestiones, las pensiones, con la gestora. Han robado los sueños y las metas de los bolivianos, no hay empleo. Y la crisis política y social que cada vez es más honda y la brecha entre bolivianos que están dividiendo al país. Es por eso que hemos decidido, varios ciudadanos, varios organismos de la sociedad viva, plataformas ciudadanas, ciudadanos de a pie, también personas que corresponden a instituciones, estar presentes en este gran llamado a la unidad de los bolivianos para recuperar la democracia. Nosotros nos adherimos a esta proclama como bunqueros, como personas de a pie. Como decía Pamela, acá hay médicos, jubilados, jóvenes, millennial, de todas las generaciones, cansados que las cúpulas partidarias con socios políticos de momento decidan sobre el futuro de este país. Esta proclama, ¿qué trae? Un nuevo modelo de Estado. La democracia plurinacional fracasó. Tenemos que hacer un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de Estado que sea multicultural, un nuevo modelo de Estado con un nuevo modelo económico para el país, que ya no dominen las élites políticas económicas de este país que han hecho sociedad durante los últimos 17 años. Es por eso que esta proclama busca la unión de los bolivianos y va a ir por cada departamento del país para que esta unión se vaya consolidando. Bueno, y de esta manera llegamos al final de Noticiero DTV Edición Meridiana. Le agradecemos por su amable y siempre gentil atención. Los dejamos ahora en compañía de nuestros principales titulares. Buenas tardes. Permiso.